En el ámbito internacional, Israel sigue concentrando gran parte de la atención por los ataques que se reiteran. Son cientos los muertos y miles los que están huyendo desde el Líbano. La crónica con lo que está ocurriendo es de Carlos Marrero. Fuego contra fuego. Las cargas explosivas de los aviones de combate israelíes mataron a otro alto comandante de Hezbollah en el sur de Beirut. Los ataques fueron contra bases, lanzaderas e infraestructuras del grupo paramilitar musulmán chií. Las columnas de humo marcan los lugares de la destrucción a la que deben concurrir los equipos de rescate. Ocurrió un día después de que casi 600 personas, incluidos 50 niños, murieran en el bombardeo más letal desde una devastadora guerra en 2006. Se aviva el temor a una conflagración regional. No hay tiempo que perder. Hay que ponerse a resguardo. Miles de libaneses huyeron, colmando las rutas para conseguir un mejor destino. Los que están obligados a quedarse buscan su lugar en una escuela convertida en refugio. Hezbollah dijo que en defensa del Líbano y su pueblo disparó 300 cohetes contra el norte de Israel hacia la base aérea de Ramat David, el aeródromo de Megido y la base de Amos, todas ellas situadas en las proximidades de la ciudad de Afula. También fue blanco la base Dado cerca de Safed, sede del Comando Norte del Ejército Hebreo.